Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Uncharted 4. Estamos aquí con este hombre garraposo, ¿no? Sube para arriba, que parece que está chocado con una pared visible y todo. Contigo, en Italia. Qué divertido, ¿no? ¿Te parece genial o qué? Las circunstancias no fueran tan tensas, ya sabes. Sí, bueno, así se disfruta un poco más de las vistas. ¿Así que es la primera vez que vienes? No, más bien la tercera. Hice un par de trabajitos. Con Zully. Bueno, sí. ¿Y qué pasa con Zully? ¿Tiene algún problema con él o qué? Por lo menos el tío no me traiciona, ¿sabes? Está siempre ahí. Anda, que Zully no es el puto... Hostia, me he hecho una herida en la mano y duele el tirón, tío. Anda, que Zully no es el puto amo, ¿eh? ¿El puto amo? Por supuesto, se va. Ese tío mola a mí, te lo digo, ¿eh? Pega un puñetazo ya. No hay forma de subir al puente. Vaya, hay una viga expuesta debajo. Una viga expuesta debajo. ¿Podré pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda. Eso es lo nuevo. No lo hizo antes nunca en la vida, ¿eh? Y lo hace en el segundo capítulo, con una precuela. Bueno, antes de nada y ahora lo hace por todos lados, ¿eh? ¿Ves? Bueno, no está mal. Para un segundo intento. Para un segundo intento, dice. ¿Y ahora qué quieres que hagamos? ¿Tirado o qué? Vamos allá. Es que no sé dónde se supone que quieres que zarte, ¿eh? Es que no lo sé. Ahí. ¿Dónde se supone que... que me voy a caer? ¿Dónde se supone que quieres que zarte, en serio? Ahí supongo que sea de otro lado, ¿no? ¡Oh! ¿Has visto? Como un profesional. Hombre, ya son muchas entregas, ya, chaval, ¿eh? Pero muchísimas. Bien, ¿y ahora dónde? Pues por aquí, no ver el caminillo. Si está el caminillo aquí predeterminado y todo. Hostia, porque por aquí no se puede, ¿eh? ¿Dónde me estás subiendo tú? Que por aquí no se puede, echa para allá. Cambiemos de sitio. Ya, vale, tú encima, estoy bien sujeto. Vale. Tú te agarras así en la vida real y los hombros de alguien como Pedro, vale. Por tu casa. Mira, la muerte, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Si alguna vez gancháis algún sitio, mira, eso. Vale. Venga, Nathan. Parece que puedes bajar e ir por ahí. Detrás de vale, ahora controlaste el camino y todo al final. Y yo por aquí haciendo el mono, ¿eh? Enganchándome los hombros del otro, ¿sabes? Madre mía, qué espectáculo, vamos. Qué espectáculo Marionil, o como coño se diga. Bien. Me hubiese enganchado ya, pero bueno, no pasa nada. Me engancharé ahora, que hay más fuerza, ¿no? El tío todo viejo, ¿eh? Y uno criticándome que los movimientos son todos reales del juego, ¿eh? Realísimo, ¿eh? Tú enganchaste así de rápido. Y a todo eso, ¿eh? De eso, súper reales. ¿Esos quiénes son? ¿Panchitos? Qué mal rollo, ¿no? Qué marronero, tío. Dios, ¿lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta. Ya, pero Pablo, qué cosa segura. Tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tengas razón. Todos esos años. Aquí es la primera conversación de la partida, ¿eh? A ver si se para. Y ahora, ¿eh? Quédate ahí parado, ¿eh? Que tú eres muy espabilado. El olor fresco a cítricos. No te hagas el pamplinozo, ¿eh? Que te pegue una hostia que te dé en el sitio. Vete para allá. Nathan, corre, hombre, ¿no? No me hagas esperar mucho tiempo, que estoy paciente. El siguiente tesoro está aquí, ¿vale? Mira, una manguera, ¿eh? A pegar un buen chorrazo, ¿eh? Eso es lo que yo quiero, pegar un buen chorrazo, ¿eh?
Pero no me sigas, sigue tu camino, hombre. No eres independiente ya. Has estado toda tu vida en la puta celda. No eres capaz de moverte ni relacionarte. ¿Dónde nos tiramos ahora? ¿Aquí dentro? Nuestra ventana. ¿Cómo que nuestra ventana? Debería aguantar. Esto te tira y se acabó. Y el tío sabe con una ventana abajo y todo, ¿sabes? El puto amo, chaval, ¿eh? Esto ya. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice, loco? ¿Qué dice, chaval? ¿Qué quieres que haga aquí exactamente? Necesito descender, ¿no? Entonces, ¿no? Es que esto. Ah, vale, hay que pulsar L1. Claro, yo me había tirado y yo digo, me tiro y se acaba, ¿sabes? Se acabó. Se acabó lo que se acabó. Lo que se acabó hacia mi vida, hijo de puta, ¿eh? Muy bien, baja. Mientras este va y todo, me da aquí la uva, ¿eh? Hay que esperar lo que aquí una conversación, Yugurines, ¿eh? Estas caídas duelen un poco más de lo que A ver si recordaba. te revienta ¿Qué me y los vas a cuernos, hijo de contar? puta. Y de tus otros hallazgos, los que me perdí, ¿sacaste fotos al menos? Ojalá. Elena firmó parte, pero la cámara no sobrevivió. ¿Eh? Qué lástima. Aunque tengo algunos dibujos, te los mostraré cuando volvamos. ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la nevera? Qué tío más No, son tonto, buenos ¿eh? dibujos. ¿Qué ganas? Los dibujos igualitos, ¿eh? Que una. Anda, que se ha hecho un movimiento más raro, ¿no? Hace el tío este, ¿no? Bueno, a ver qué hacemos aquí, ¿no? ¿Esto qué pasa aquí ahora? ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¿Me suicido? No veo por dónde trepar. ¿Que dónde me tiro, tío? Que no veo nada. Mira, será por ahí seguro. Ay, me canso ya, ¿eh? Me canso. Tú rájate las barbas. Te da por aquí, digo yo, algo. Mira, agáchate por allí, seguro. Si sí, tiene que estar por allí arriba, eso. Mira las casillas malamente hechas en el fondo y todo, ¿eh? El agua horrible, vamos. El agua al juego horrible. Mira, aquí está esto. Venga, sube para arriba, niño. Voy a subir los cojones, ¿eh? Una barra ahí en medio puesto, ¿eh? Uy, no, tú gira para allá, hombre. No haga tontería, Nathan. Venga, tírale. ¡Espartaco! Puto amo, chaval, ¿eh? Esto es la polla, vamos. Yo qué sé. Este juego tampoco nos queda ya matar mucho en hacerlo, ¿eh? Las cosas como son. Es decir, que graficazo es la repanocha. ¿Querrás decir precario? El telado así, la 60 frames, la segunda entrega, ¿eh? Con eso de la PlayStation 4.5, ¿eh? ¡Mierda! ¿Estás bien ahí? Estupendamente. Sí, estoy bien. ¿Cómo va a morir el protagonista del juego? Morirá el hermano, pero el protagonista no. Lo siento, era un mon negro. Aunque eso puede ser que pase, vaya. ¿Esto qué pasa aquí? ¿Qué está haciéndote la manicura o qué? Y este no tarda en subir, ¿eh? Tarda, vamos, el manso es poco. ¿Qué tengo que esperar? Que venga aquí y hay que pasar aquí. Pulgada A ver. sería que fallases ahora. Ya te digo. Pero nunca fallo. Nunca falla. ¿Ves que te acribillaron allí de balas, cabrón, ¿eh? Lo acribillaron, pero a tope, ¿eh? ¿Este qué va a hacer? ¿Tirarme la cuerda o qué? Claro, pues yo me iba a tirar y todo, pero digo, no veo cuerda. ¿Dónde está la cuerda? Hay que pulsarle uno para subir. Si no, no sube, ¿eh? Que ve que no. Qué bien que se ha quedado agarrado ahí con tanta vuelta, ¿no? En el foco, Bueno, ¿no? gracias. Está fuerte el foco para subir dos, tío. Nathan. ¿Qué? Oh, sí. Tíralo para afuera, Vale. hombre. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal voy?
Estás hecho un pincel, vamos. Bueno, el tío todo sudado, ¿eh? Vamos, allí todo el mundo. Muy pijo, muy correcto, ¿no? Y ahora vienen estos dos que han estado el torso subiendo y gateando, ¿eh? No veas, ¿eh? ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? La villa azulito viejo, ¿eh? Que puedes fumar dentro y da igual. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval. Qué guapo, soy el puto amo, ¿eh? Hermano muerto, ¿no? Víctor. Joder, chaval. 15 años. Sí. Me alegro de verte con vida. Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya, esto, veréis. ¿Qué pasa? Algo pasa. Venid, os enseñaré algo. Mirad. Ah, hostia, tienen ya ahí puestito para venderla, ¿eh? La han traído del almacén justo antes de que llegarais. Cambiaron el orden de los lotes. Hace falta mucha pasta para hacer algo así. ¿Eh? ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? 10 o 15 minutos. 10 o 15 minutos, ¿eh? ¿Habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá. Vale, vale. Solo necesitamos una distracción. ¿Por ejemplo? Pues, pues no. Qué guapo está Zuji en el juego, ¿eh? Puto amo, chaval. Si está todo bien. Ven acercarnos a la cruz, estamos. Yo quiero ser como el viejo, ¿eh? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel. Si queréis ensuciaros las manos, esperáis a que se apaguen, las luces. ¿Sí? ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Tu mapa, ¿eh? Ahí te vendrá directamente la caja de fusibles, ¿eh? Están justo aquí. Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz. Y coger la cruz a oscuras. Habrá un generador de emergencia. Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad. Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz. Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubran. Scusate, signore. Uy. Antipasti? Hola. No, gracias. Hola. ¿Qué tal? Chao. Chao, dice. Ya está ligando ese, ¿eh? Nadie se fijaría en un camarero. Podría funcionar. Funcionará. Bueno, esto es muy complejo, para hacer el chart y todo, vestido de camarero y todo, hombre, está guapo. Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos si ves algo raro. Recibido. Bueno, podemos conseguirlo. ¿Listos? Listo. Vale, seguidme. Atajaremos por el sótano. No te voy a seguir de momento porque te voy a hacer mis cosas. Vamos a coger. Gracias. Eso por el veganismo, dice, Bueno, a ver si esta gente anda. Yo no son manguilas caras, ¿eh? Estos son caras de PlayStation 3, ¿eh? Bueno, pues ya hemos cogido esto. Mira, aquí tenemos al otro. ¿Este qué pasa? ¿Dónde se ha ido Zuji? Esta es la tercera conversación, que ya no hay más, ¿eh? En este capítulo. Será peleando. Cálmate. Hemos dado palos más complicados. Ya, lo sé. Solo intento no imaginar qué harán si nos pillan. Sam, si las cosas salen mal, estaremos muertos antes de que nos pillen. Ya estoy más tranquilo. Sí. Yo estoy más tranquilo, ¿eh? Bueno, vamos. ¡Adelante! Qué guapo estos vestidos, bien arreglados, ¿eh? Son los putos amos, chaval, ¿eh? Esto es como los ales de Charlie, pero sin el Charlie, ¿eh? A ver, este de que se han vestido de camarero, mira. Yo paso de papel y tontería. La bodega está por aquí, vamos. Tía, que de este, ¿eh? Esto no se veía en otro chart ahí tal cual, ¿eh? Elegante, pues... Por delante, puedo estar por delante. Perdón. Azortazo puro y todo, ¿no? Aquí estamos. Vamos allá. No descara al otro, ¿eh? Para ahí en medio, que mira. Está cerrada. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La forzamos? No.
Es electrónica. Buscaremos la electrónica. Para entrar. Ahora poner pie, ¿no? ¿O qué? El camarero tiene la tarjeta. Qué coincidencia, ¿eh? ¿Es eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero. Sí. Estoy en ello. Espera, espera. ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí. Qué tonto eres. ¿Cómo va a entrar, gilipollas? Muy bien. Que hermano, esto me cae bien, ¿eh? Es típico Zunormal, ¿eh? Es típico Mangui, ¿eh? Uy, uy, ¿a qué se va? Y mira cómo mover culo, ¿eh? Cómo mover culo, nos fijamos en su culete y todo, ¿eh? ¡Eh! Dice, ¿verdad tú cómo se ha hecho mano, ¿eh? En el bolsillo, ¿eh? Y dudaba de mí. Es un placer ver trabajar a profesionales. El puro que nos falta en mano, ya se ha buscado otro puro el tío. Bueno, volvamos a intentarlo. Esto nos hará falta. Genial. Que son pinganillos, ¿no? Buena suerte. Estaremos en contacto. Pega más fuerte el portazo, ¿sabes? Y nada, soy yo ahora ahí mirando, ¿no? Uy, ¿este te quién es? ¿Más arriba cómo? Hola, Víctor. Hola, Nadine. Encantado de volver a verte. ¿Este quién es? Esta vez te he pillado yo. Menos mal que no es una pistola de verdad. Anda, zurligue, ¿eh? Tu ropa de faena. Ya. Bueno, ya sabes. A veces hay trabajos en los que hay que ponerse mona. Estás muy guapo, por cierto. Tú tampoco vas mal. Este es que le tema y todo, ¿eh? Aquí hay tema, pero vamos. No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar. Aunque sea americano. Eso es culpa de mis padres, no mía. Culpa de mis padres. ¿Quieres algo? Sí, whisky, con hielo. Ahora vuelvo. Tía, los brazos que tiene la tía, no está petada, ¿eh? Nate, ¿lo has oído? ¿Cómo no? La señora está intentando invitarte a una copa. Sí. Nadine Ross me invita a una copa. ¿Nadine Ross? ¿No es esa viene a robar, ¿eh? ¿De mercenarios? ¿Se llamaba Ghostline? Shoreline. Ah, sí. Eso. ¿No tuviste un encontronazo con ellos? Fue más que eso. Por suerte parece que no me guarda rencor. Ya estamos listos, Sully. No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré. ¿Listo? Sí, vamos. Vamos a ver. Aquí hay un tesoro. Tío, aquí hay comida para alimentar a un regimiento. Ya está, ¿no? ¿Va a coger el tesoro o no? Pero ahora sale. No tardará en salir, ¿eh? Mira que estamos en PlayStation 4, ¿eh? Mira, que te gano, corre, mira, ¿Qué hace tanto misterio? Si es que hubiese nadie por aquí, vamos. El tío está cagado, Mierda. ¿Ves a un camarero ahí? No, más matones bien armados. Camarero, aquí va a haber seguillas, ¿Qué demonios es esto? Esta puerta no estaba en el plano. Cerrada, cómo no. Madre mía, qué mala pinta tiene todo esto, ¿eh? Y aquí, ¿lo que es? ¿Qué es? Tanto barrilete. Aquí hay una puerta. ¿Esta puerta se abre o no? Ábreme la puerta, prima, que viene tu novio a verme. ¿Qué quieres que abra, tío? Que no veo nada. Es que yo no sé por dónde está ya, ¿eh? Me tiene frito aún. Que no se abre. Ya lo sé. Ah, mira, el tesoro este. Menos mal que no hemos encontrado, tío. Aquí está el tesorillo. Oh, yo no había caído. Podríamos abrir esta puerta.
Mira, aquí hay otra puerta. ¿Eso qué? ¿Eh? Hay conductos de ventilación ahí arriba. Uy, esto está muy oscuro, ¿eh? Esto es un cuarto oscuro y todo, ¿eh? Seguro. ¿Ya? Yeah. ¿Con la corriente? No tendrás una. Vale, servirá. Te va a quemar la mano y todo, ¿eh? Un encendedor encima. A menos que necesites correr. Creo que estoy alucinando con estos gases. Menos ¿qué gases? ¿Dónde nos metemos, chaval? ¿Te la va por aquí o qué? Detrás de los barriles una rejilla. Sí, igual se pueda convencer al Alcázar con un buen vino. Algo me dice que no va a correr. Esto habrá que mover barriles, me imagino. Será una especie de mini puzzle o algo, digo yo. Vamos a tirar para atrás mejor. Tiene pinta de que a veces hay que estar tonto. De que dejando un hueco por ahí podemos pasar por detrás y. Buen trabajo. Y ya está, buen trabajo, eh. Anda, si tú supieses cómo me he trabado otra cosa, te voy a quedar sorprendido, eh. Vámonos. Debería preocuparnos que Víctor está ligando con Nadine Ross. Es que he oído historias espeluznantes sobre su gente. No te preocupes por Sully. Su pico de oro lo salva de todo. Lo salva de todo, eh. De peores cazos lo ha salvado, eh. Eso es. Bueno, pues en teoría ya está, ¿no? Digo yo. Por aquí. Nada, está por aquí metiendo una hora, ¿no? ¿O qué? A mí esto está oscuro, me pone nervioso, ¿eh? Mira esa rejilla. El mechero, vaya, eh. El mechero que te voy a dar yo en la cabeza. Pues no sé muy bien qué quiere, que tire para atrás o que esto todo al tope o. Exactamente qué pasa. Tire más para atrás, ¿no? Ah, vale, ahora llegamos aquí arriba, nos montamos y se abre. Y ya está. Vámonos, eh. Es más pequeño de lo que parecía. Todo para dentro y bien limpito, eh. Y más polvorito como. Cosa portiamos, pues los dioses miliardarios de Dex. El calvito parece mi tamaño, eh. Esto es un camarero de estos. Matones. La diferencia. Tanto que palas, la diferencia. Esto ya está, no va a hacer ruido, va a pasar, eh. Pégale un corte o algo, eh. Bueno, venga, ¿qué quieres que haga aquí? ¿Quieres que te cante una nana? ¿Qué pasa? Qué profesional, eh. Tú, ¿qué quieres? Muy bien, sí, que sé que hay ruido ahí. ¿Quieres quitarte? Que no ves que estoy sostenido por mis dos manos. Mira cómo cacha la cabeza. Pedazo de zancadilla que se mete esto aquí, eh. Y no me ven, ¿sabes? Tiene un cabezorro detrás mirando, eh. Le saco la polla y seguro que se la comen y todo, eh. Pues no tienes todo aleo, vamos, para conseguir la mierda esa. Aire fresco, allá vamos.
A ver aquí dónde estaba el tesoro, ¿sabes? Creo que aquí hay un tesoro, pero no sé. Aquí es, sí. Pero no vea, la... Este tesoro está todo escondido, no hay que hacer cosas, ¿eh? Ya te tiene que montar por aquí. Me engancho en el aire. Me engancho en la ventana, ¿eh? Me engancho aquí, me engancho aquí. Tiro para arriba, ¿eh? Se tira aquí para el lado, ¿eh? Y ahí está el tesoro, ¿eh? Madre mía, no tiene... No tiene cosas, chaval, ¿eh? Pero yo te he puesto ese aroma, ¿eh? Un jarrón verde chino. Ay, debo hacer alérgico a algo, ¿eh? Al jarrón verde chino. Joder. Tira el elefante. Aquí hay un botón que dice, ¿dónde está liado? Ah, está aquí, venga. Estoy aquí ya, no me ponga nervioso, ¿eh? ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿Qué? Da igual, es la sala del generador. Sí, tienes razón. A ver cómo pasamos esta puerta. Qué chungo, ¿eh? No hay que leer, ¿eh? No hay que hacer faragata, ¿eh? Ah, está aquí, esto ya, venga. No mire más cuando no tiene que mirar, que está aquí, ¿eh? No me gusta que sea tan cooperativo este Uncharted. Si es tan cooperativo, ¿por qué no han puesto con cooperativo online? ¿Para qué toma tanta carrerilla si al final te para, imbécil? Y el tío se va a quedar hasta hecho polvito, ¿eh? Que la gente sube escalera y todo como... Como nada, ¿eh? ¿Estás ahí? Habrá mala cobertura en esta parte. Espero que esté bien. Y sí, mala cobertura, se la ha pasado ya algo. Entonces hay que buscar otro camino, ¿no? El camino estará por aquí, digo yo. No, aquí no hay. Pues no sé, ¿dónde quiere que me monte, Dios mío? Ah, mira, hay una escalera ahí, hombre. Está ahí la escalera y todo. Este tío me marea, ¿eh? Me confunde, vamos. Mira, podemos usar eso. Buscamos una ventana y entramos en la cocina. Buena idea. Yo te subo y tú te encargas de la escalera. Venga. Me voy a subir, hijo. Ya no quiere pegar otra vez la zanca que ha pegado, ¿no? Muy bien. No viene ni nada el triángulo ni nada. Tiene que dar yo el triángulo. Y esto está vivo. Se monta el hermano que está medio muerto en la senda. Y a ti te cuesta la misma vida, ¿eh? O te sube y después la baja. Cuidado, cuidado. Hostia. Buenas noches. ¿Ma qué está haciendo? Está haciendo, dice. Tranqui con los civiles, Sam. ¿Qué? Se despertaba con jaqueca y en varios menores. Nos ha pasado a todos. Sí. Yo tengo el mío. Busca el tuyo. Vale. Hijo de puta, no tenía suerte, ¿eh? Y yo vale, complicarme la vida, ¿eh? La en fin, nosotros nada, siempre os toca lo difícil, ¿eh? Y te acabo. ¿Estás bien? Bueno, es la moda actual. Pero tío, bueno, ¿dónde fueres? Ah, porque estamos en Italia, entiendo. Voy a volver a la sala de baile. Sam, ¿estás ahí? Parece que hay alguien interfiriendo, ¿no? ¿Sully? Genial. Chicos, si hay que llegar. Estoy llegando a la sala del generador. Debería llegar pronto. ¿Cómo quiere que pase para allá? Es que no lo sé. ¿Qué hago? ¿Suicidarme? ¿Ya estoy dando vueltas innecesarias? Pues no se supone que era por ahí. ¡Uy! Pues no se supone que era allí. Entonces, ¿por qué no llego? Tendré que dejarme caer, digo yo.
Bueno, no, caerme, no. Hay que subir por arriba, evidentemente. Sube, sube. A ver. Uy. Me estás poniendo muy nervioso, Nathan, ¿eh? Yo no estoy para ponerme ya tan nervioso, ¿eh? Tiene pinta de que me pueda enganchar ahí o algo de eso, pero no veo yo nada. Para subir, ¿sabes? Podría sumarse uno por ahí algo de repente o algo, pero eso ya sabemos que no va a pasar. Aquí, 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 este sitio bueno, ¿eh? Ya hemos contado los puntos de chaval, ¿eh? Venga, balanceate ahí. ¡Uepa, tope, chaval! ¡Ufa! ¡Mierda! Es increíble que os salierais con la vuestra. No nos salimos. Estuvimos durante un mes encerrados. Un mérito, ¿eh? ¿Con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo. ¿Reconoces a alguien? No. Creía que sí, pero no. ¿Reconoce a alguien? ¿Conocer a ese compañero tuyo, a ese Drake? Bueno, ex compañero. No, llevo un tiempo volando solo. Drake no existe. Oh, es que ha muerto. Ha muerto, dice. Lo último que sé es que se casó. Se casó y todo, ¿eh? Es como si hubiera muerto, ¿no? Hostia, está ahí en nota ese y todo. Víctor Sullivan. ¿Qué tal, cabrón? Cabrón y todo, ¿eh? Ese pío, ese malo. ¿10 años? ¿12? ¿15? Es increíble. Mira que pasan los años y aquí seguimos, regateando por la chatarra de los muertos. ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? ¿Eh? Es mío, ahora. Pero sí, ese es mi trabajo. Pues menudo trabajo. Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio. Bueno, sí. Pero ¿eh? ¿De qué me serviría? Ahora solo busco el material más interesante. La más interesante. La caza mayor. ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí, como si fuera a pujar contra él. Pero entre tú y yo, he visto que han cambiado el orden. Creo que alguien podría intentar amañar la subasta. Bueno, recuerda dónde estamos. Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio. Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así. Bueno, que chungo pinta esa situación, amiga, Pero trabajas para un americano. Con. Somos socios en esto. Anda, ya. Están trabajando juntos y todo, ¿no? Menuda pareja. En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo. Un crucifijo de madera labrada del legado Trot. Bueno, sé cuándo estoy de más. Divertíos mucho esta noche. Un momento, Sully. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? Este sabe un montón, ¿eh? ¿Esto te refieres, Sully? ¿A qué esto? Es Uye puto amo, ¿eh? Creo que tu socio ha tomado demasiados Bloody Marys. Basta de estupideces, viejo. Hostia, ya va a liarlo, ¿eh? ¿Qué bucias te has colado aquí? Pero si piensas pujar por la cruz de Avery, puedo decirte exactamente cómo te marcharás. En una bolsa de plástico. Y ya el cabrón está topicado, ¿eh? Ese es malo, ¿eh? Bueno. Mati al cubata y todo, ¿eh? Ha sido un placer veros. Nate. Nate. Joder, chaval, ¿dónde demonios estás? Está complicada la cosa, ¿eh? Está complicada, ¿eh? Está el pillo ese de mierda, claro, que ese será el malo, me imagino. Y con el otro también. Yo qué sé, aquí hay varios malos, a ver quién es el malo final. A ver qué queda todo. Yo espero que al final haya una leyenda esta, que salga monstruo y cosas de esas. Pero cuando no sale el monstruo, es muy malo. Y pasa como el 3 y no está un buen juego, ¿eh? Tira de para arriba, hombre. Dios, ¿por qué elegí la sala del generador? Porque no me puedo meter por aquí detrás. A ver. Ahí. Ahí estamos. Es que el tesoro está aquí, mira. Tenemos ya el tesoro del último capi. Bueno, de este capi, me refiero.
¿Y ahora dónde me tengo que meter? ¿Por aquí o por dónde? Vámonos. Espartaco. ¿Por qué no subes para arriba, imbécil? Si este es el camino. No me engañes que este es el camino. Lo sé. Si es por aquí arriba, chaval. ¿Para qué me está? Ya, creo que a ver. Ay, ya no se sube este la barra, ¿eh? Venga, vámonos. Claro, súbete, hombre. Es que me pone nervioso, Dreya, ¿eh? Que no te subes todavía. Es que te lincho, ¿eh? Que te lincha hostia ya, ¿eh? Menos más, menos más. A ver, tu laberinto al Pac-Man, ¿eh? Oye, ni no me da susto el salto ese que ha pegado, ¿eh? Mira para arriba, vamos. Spiderman, Spiderman. Por tu telaraña este... Te colará. Está complicada la cosa, me imagino que cogerás la cruz, pero vamos. Además, Rico está súper picadísimo en la cabeza, ¿eh? Yo no veo dónde están los tíos, no veo nada, ¿eh? Absolutamente nada, ¿eh? Ahí está, ¿no? Yo hice música del móvil, ¿sabes que tiene mi padre en el móvil y todo? Bueno, ¿qué quieres que haga aquí exactamente ahora? Vamos allá. A ver, ¿dónde coño están los... mierda. Sam, Sully, ¿estáis ahí? Maldito sea. Ya, chaval, ¿dónde estabas? Lo conseguí, con problemillas, pero... Bueno, si vas a cortar... La electricidad ahora sería un buen momento. Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel. No tenemos un minuto. Rafe está a punto de largarse de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí. Y ahora mismo su puja es la más alta. Pues mejórala. ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta. Sully, estamos robando. ¿Lo recuerdas? ¿Y si me pilla el farol? No lo pillará. Tenemos 90.000. ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz, puedo darme por muerto. Ya. Pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos. Sully, necesito que me consigas tiempo. ¿Ya? Confía en mí. ¿A la una? ¿A las dos? A la vez, sí. Bueno, tenemos una puja de 100.000. ¡Ja! ¡Mira! Hostia, el otro la ha mirado, cabrón. Mira. La cara de muerte que la ha mirado. Y el otro de fondo parece Antonio Reyes y todo. Céntimo menos. Eso no es con... Calma. Céntimo más, céntimo menos. Da igual, ya ves. Ya una vez que has hecho, es que estás metido, hijo de puta, eh. Y una vez que estás metido ya, uno más, uno menos, eh. A ver dónde está ahí. Pobre Zuye, lo fregado que lo pega, eh. A ver si me tengo algún capítulo con Zuye, que Zuye siempre me ha cantado el personaje. Ustedes están hablando de euro y todo, eh. He estado los dos picados subiendo por subir, que no quede, eh. Madre mía, euro y todo, eh. Claro que está en Europa, creo, ¿no? Uff. Estoy en el interruptor. ¿Listos? Por mí adelante, Víctor. Un segundo. El caballero sube a 200.000 euros. 500.000. Acabemos con el espectáculo. Grache. Tenemos 500.000 euros en la sala. ¿El caballero quiere seguir pujando? Ya me tenías preocupado, Víctor. Creí que tendría que matarte. Reventémosle la fiesta al gilipollas. Puto amo, chaval, eh. Pero bien reventado, eh. Concluye la subasta en 500.000 euros. Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma, la energía. Mantengan la calma y todo, eh. Se va.
Ya se ha ido, ya se lo han llevado, ¿eh? Y Tsuji no está, ¿eh? ¿Cómo sabía dónde mirar, eh? ¡Detengan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¿Que se escapa? Habla Sparish. Habla, ¿eh? Sam, dime que tienes la cruz. Pues estamos ya en el capítulo 7. Aquí lo dejamos, yugulines. Hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión, te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.